Ay, creo que hoy salgo de la trena. Según los palotes que llevo hechos en la pared, hoy debería de cumplir la sentencia. Menos mal, porque la verdad es que estando aquí tan solo, lo único que he hecho ha sido pensar y recordar los viejos tiempos. Madre mía, qué bellos recuerdos. Recuerdo que era un gran youtuber, un famoso youtuber. No como ahora, que ahora estoy hecho una piltrafilla. Pero entonces ligaba por internet y ligaba mucho. Ay, mi primer ligue de internet. Lo publiqué, ¿eh? Hice un vídeo. ¿Es que no os acordáis? Pues lo podéis ver, ¿eh? Está en el canal. Ay, qué bellos recuerdos, mi primer ligue por internet, qué bonito fue. Muy buenos días, familia. Hoy es un gran día. Hemos conocido una chica por internet y tenemos esta tarde una cita. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo único que pido es que no sea una fan de estas radicales, porque es que cuando es una fan así tan bestia, a nosotros nos incomoda mucho. Mira, te cuento una cosa. Cuando uno está en el estrellato aquí arriba y tiene que bajar al mundo real, es complicado, no todo el mundo le entra bien. Pero bueno, ¿qué os creéis? ¿Que no os voy a grabar todo? Os voy a grabar absolutamente todo, bandidos, que sé que me estáis persiguiendo. Bueno, me voy a poner guapete, me acicalo bien y va a flipar. Y además de superhéroes. Superhéroes, pero si tú eres Mr. Skaizo. Buah, ¿no le gustan a las mujeres las sorpresas? ¿Eh? Pues decisiones arriesgadas en la vida, a lo mejor. Al final he decidido ir de Mr. Skaizo. Le voy a dar una sorpresa a mi cita. Ya verás qué cara que se le queda. Y no me puedo entretener más, que me voy a mi cita. ¡Ale! ¡Nos vemos, chicos! Bueno, a ver, Samuel, a ver si no tarda mucho el autobús. Siéntate ahí, a ver. A ver. Ven, Samuel, deja yo, que anda, deja yo, que anda. ¡Luis! Joder, pero bueno, ¿no te he dicho que no vengas aquí disfrazado, joder, que me espantas a la clientela? Joder, macho, pero ¿no te das cuenta de que esto es publicidad auténtica, hombre? Si todos mis suscriptores viniesen aquí a tomarse algo, no tenías ni para darles de merendar. Joder, anda, pero bueno. Oye, Luis. Mira, es que he quedado con una chiquilla ahí para tomar algo. Sí. Pon un par de cervezas, pero de las baratas. Es que no quiero que piense que soy inalcanzable, ¿vale? Venga, gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dame dos besos, bomba! ¿Sabes quién soy, no? Soy tu cita, soy Jandro Lyon. Ah. ¿Mr. Skaizo? ¿Te suena un poquito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sorprendida? Sí, la verdad es que sí, un poco. ¿Qué pasa? ¿Que no te suena a ti Jandro Lyon? No, la verdad es que no me suenas de nada. Vamos a ver, Jandro Lyon. Lorito. ¿Mr. Skaizo? ¡Mr. Skaizo! La tía no tenía ni puñetera idea del YouTube. ¿Dónde va por la vida así? ¿En serio? No, nada. Lo más raro que me ha pasado nunca. Pues anda, que me dejas de piedra, vamos. Madre mía, no me lo podía creer. Cuando le vi disfrazado, es que dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Bueno, ¿y cuál es tu nombre real? Porque conozco tu nick de internet, nada más. Soy Silvia, me llamo Silvia. ¿Y dónde vives? Cuéntame algo más de ti, porque esta es tu cita, ¿sabes? Es tu cita. Creo que es la vez que más vergüenza he pasado en mi vida. Pues, a ver, ¿qué te puedo contar? Pues nací en Madrid y llevo como unos 10 años o así viviendo en Móstoles. ¡En Móstoles! ¡Oh, lo flipas, Móstoles! Tú no sabes la cantidad de seguidores que tengo ahí. Ahí rodé yo un par de vídeos, ¿sabes? Así comenzó mi canal. Bueno, es que hasta me paran por la calle, no puedo ni andar. De hecho, por eso vengo tarde. ¡Te mira, payaso! ¡Eres un payaso! Porque me han parado. Bueno, y cuéntame qué aficiones tienes, cuéntame algo sobre ti, porque mira, a mí me gusta mucho hacer deporte, la naturaleza y todo. El problema es que yo, claro, ahora me dedico a hacer vídeos y los subo a internet y me roba mucho tiempo. ¿Tú conoces el tema de YouTube, los vídeos de internet? Sí, veo alguno que otro, sobre todo los del Rubius, no veas cómo me gusta. ¡El Rubius! Es ese amigo mío, vamos, uña y carne, ¿sabes? Es verdad que ahora mismo el pobre está perdiendo suscriptores, está en un momento de bajón, pero le pienso poner una tarjetazo en mi canal porque hay que levantarlo poco a poco. ¡Qué buen chaval! ¡Es buen chaval! Bueno, ¿qué? ¿Y tú tienes cuenta en el YouTube o no? Sí. ¿Sí? Pues venga, saca el móvil, ¿no? Suscríbete por lo menos o algo, ¿no? A ver. Anda, que mira, búscame, me tienes que buscar como Jandro Lyon. Jandro Lyon. Ay, ay, ay. Jandro Lyon, ahí. ¡Suscríbete, Tron! ¡Que me hace ilusión!
Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Menuda hostia tiene el tío. Este bar nos ha dado mucho a toda la familia. Tú no sabes las de veces que hemos venido por aquí y toda la leche. Y yo que pensaba que no me podía sorprender más. Y va y ala, otra que me suelta. Vamos, me dejó loca. Incluso la abuela se ha pillado alguna cogorcilla que otra. La hemos dejado por aquí tirada, vieja, que no sabes tú. Madre mía, pero eso es horroroso. ¿Qué va? Eso de acostumbrarse. Le debo mucho a Luis, ¿sabes? Así que vamos a hacerle publicidad. Luis, vente para acá a grabar. Vete a tomar por culo, hombre. Toma, anda, graba, por favor. Ya verás. Mira, de verdad, yo me tengo que ir, ¿eh? Esto me ha gustado mucho, pero... Perdona, pero ¿y la cita qué? No, no, de verdad. ¿Qué es tu cita? Lo siento. Venga, adiós. Silvia, 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 espera, espera. De verdad, que tengo mucha prisa. Mira, me he comportado como un idiota. Y yo te pido mil millones de disculpas. Que no, no pasa nada, Jandro, de verdad, no te preocupes. Si es que sabes lo que pasa, que hace un montón que yo no tengo una cita. Entonces, entiéndeme también. Que no, no es eso, mira, si es que de verdad, que somos muy diferentes. No, comprendo que te hayas enfadado, porque mira, tú querías salir en el vídeo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo pongo aquí la cámara, nos grabamos así un poquito, te despeinas así el pelo y tal, y que parezca que hemos chingado, ¿vale? Anda. Pero bueno, que no puedo decepcionar a los suscriptores. Pero bueno. Un suscriptor menos. Ay, ¿quién sabe? A lo mejor en un futuro nos depara la unión otra vez y volvemos a estar juntos. Skyzo, recoge tus cosas y acompáñame, te esperan fuera. Estás en libertad. ¡Oh! ¡Libertad para Mr. Skyzo! Pues esta vez lo voy a aprovechar de verdad. ¡Ya! Nuevos capítulos en el canal, suscríbete para no perdértelos. Próximamente con Metallica, el villano. Bueno, quisiera terminar el vídeo de hoy con una parte un poquito más cercana, más humana. Estoy en la mitad de la edición del vídeo Mr. Skyzo que acabé de ver ahora. Y bueno, no quiero terminar este vídeo sin hacerle un pequeño homenaje a mi familia. ¿Por qué? Porque se presentó mi primita, la pequeña, está estudiando ahora las onomatopeyas. Le dio por hacer un cómic en el cole, al que llamó Mr. Skyzo. Y bueno, pues refleja la esencia entera de Mr. Skyzo. Pero bueno, a mí me llegó el alma y tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros. Desde luego, mi prima Julia, un besazo bien gordo. Lo pondré en el salón y ya lo verás con su recuadro y sus cosas. Pero de momento, que salga en el canal y ahora os pongo unas fotillos para que las veáis. Y por otro lado, sus padres y su hermano me trajeron esto que yo creo que es el regalo más bonito que he recibido en toda mi vida. Que es una escena de Mr. Skyzo, la tronca incógnita grabando... Mr. Skyzo actuando, totalmente personalizado, con los 1000 suscriptores, con Friki Retro Gamer, una máquina recreativa aquí puesta, Lorito, tal, un policía. Esto, pues me llegó al alma. Me llegó al alma y me quitó el sueño unos días de la emoción que me dio. Por lo menos, hacerle ese pequeño homenaje a mi familia, que los llevo muy dentro, muy cerca. Y bueno, ojalá siga esto para adelante. Os quiero un montón, familia. Gracias de verdad, los mejores regalos que me han hecho en toda mi vida, que lo sepáis. Y a seguir. A seguir editando que no me da tiempo. ¡Ale! Vamos a darle caña.